marca con Rodríguez. Aquí está Rodríguez, el Rizuela todavía no sabe marcarlo. Guiñazú no sé qué está haciendo en aquel lado. Aquí está Chapita, viene para el Chelo, viene para el Chelo, viene para Chapita, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Bastaglia la mueve Boca para el Pocho Insúa, arriba de él el polaco Bastia, por eso tocó para Palacio que busca la pared, Insúa, el Messi, tatán, tatán, el Messi, ¡gol! ¡Gol! ¡De Boca! Llegó el mellizo Barros Esqueloto, 34-30, Boca 3, Estudiantes 1, partido recontra liquidado y Boca sigue a un punto del Lobo. Se dio el gusto, se dio lo que quería Guillermo Barros Esqueloto, marcarle un gol a Estudiantes de La Plata, su archirrival. Lateral para Boca, la van a querer meter contra el área. A buscarla va el flaco Vilo, corta la quiere Gago, la van a tirar contra el área. Morel para que vaya Vilos, la peinó Vilo. Guillermo. Guillermo Barros Esqueloto, el ídolo de Boca, dice que Boca, que Boca, Boca, Boca. Se prepara Chapita, agazapado está Gaona. Nueve minutos, 30 segundos. Guillermo. Esqueloto, y con este gol Boca es el único puntero que tiene el campeonato. Allí va Barros Esqueloto, el arquero elige la derecha, se adelanta un poquitito, muy seguro de Barros Esqueloto, pero apenas se movió ligeramente el arquero, le dejó mucho lugar sobre el otro lado. La contra con Yarley. Arranca el brasilero Yarley, está habilitadísimo. Era Pache Tevez, era Pache, dásela Chapita, que es gol de Chapita, dásela Chapita, que es gol de Chapita, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! A los 12 minutos, otra vez Chapita, sí, Guillermo Barros, Quiloto, Boca, 2, Central, 0. Contraataque de Boca, un central desacomodado defensivamente. Salía fuerte, se le está la pelota, viene a la posición defensiva, qué pelota para Tevez. Ahí está la Pache, la Pache. Chapita, 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 gol de Chapita, gol de Chapita. Cassini,
Es difícil pensarlo de este modo cuando se está en el campo de juego y se está perdiendo, pero la Copa hay que pensar integralmente también, en no recibir tantos goles y en marcar algunos si se puede por la diferencia, que es sumamente importante. Neri para Palacio, Palacio. ¡Oh, Calera! ¡Está el gol de Guillermo! ¡Sigo Boca! ¡Gol! ¡De Boca! A los 10 del segundo tiempo de cuenta Guillermo Barros Esqueloto. Ahora Pachuca le gana a Boca, pero ahora le gana 2-1. Y un gol que tiene mucho... ¡Canta por 3-0! Prepárate para la ovación de la tarde, se va a ir Insúa. Y acá se viene habilitado. Está el gol de Guille, está el gol de Guille, está el gol de Guille. Sí, está el gol de Guille. ¡Gol! ¡Gol! ¿De quién? De Guillermo Barros Esqueloto. Dice que Boca, cada vez más cerca del campeonato, cada vez más cerca del título, que Boca le gana a Estudiantes. Guillermo espera, hace mal Enríquez, no es bueno lo de Tevez por el momento. Clemente, Rodríguez, Vargas, Vargas, Clemente, sí. Lo hizo Guillermo Barros Esqueloto a los 27 minutos, pero todo se lo deben a Vargas y a Clemente. Boca 2, Colo-Colo 0, Guillermo lo hizo. Clemente, aquí está Clemente, sigue Clemente. Donet quiere pero no puede, ahora sí pudo. La caga de Romero que quiere que no pueda. Intenta Boca sobre el final con Cassini, allí va Cassini para Chapita. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Broca! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Chapita, que lo cumpla feliz. Boca 3, Sporting 2. Esto no es consolidado. El arquero estaba adelantado, la pica, la pasa por sobre el cuerpo del arquero y llega el gol cuando la gente sorprendida no entiende qué es lo que ha pasado en la cancha. Al final, ¡grande Chapita! En los últimos 10 le ganó el partido. Rodríguez, la gente alentando a Boca tratando de inclinar la cancha, Boca tratando de descontar. Aquí está Barros Esqueloto, sigue Chapita, va Chapita, le queda Clemente, viene el centro para Chapita, 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 gol. A los 19, Chapita, sí, Chapita, Chapita, Guillermo Barro, Esqueloto. Boca 1, River 2. Esquiavi, un nuevo anticipo. El X, levanta la mano Clemente y lo vio muy bien. Allí aparece Clemente. Se viene Clemente, se viene Rodríguez, se viene Clemente, Chapita habilitado. Y es el gol del empate. ¡Sí! Chapita, 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 otra vez Chapita, sí, Guillermo Barros Esqueloto dice que ahora, 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 Boca 2, River 2. Lo había intentado antes y dijimos con una media vuelta muy, pero muy buena. Aquí le pega con zurda.